Este video tiene la intención de separar algunos aspectos bastante específicos y claros sobre las diferencias entre Fritz y ChessBase. Primero, es importante que tengamos en cuenta que nosotros no podemos pretender reemplazar a un programa en el lugar del otro, porque son dos aspectos completamente diferentes, son dos software que tienen un enfoque distinto en lo que respecta a nuestra mejora en ajedrez. De hecho, el software ChessBase es indispensable para el progreso en ajedrez. Yo considero que es una herramienta que todos deberíamos conocer y todos deberíamos aprender a utilizar porque nos permite investigar. Mientras que Fritz es un programa conocido, líder por muchos años en su gama, ¿no? En todo lo que tiene que ver con programas de juego y le han ido atribuyendo algunos, digamos que funciones que son muy útiles también y que podemos ayudar en nuestro entrenamiento. Bien, pero el enfoque está orientado hacia el juego. En ChessBase yo no puedo jugar ajedrez, yo solamente puedo analizar, investigar, crear bases de datos y administrar nuestras bases de datos. Mientras que en Fritz básicamente lo que voy a hacer es jugar y mejorar en base a esa experiencia. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las diferencias. Bien, a ver, ¿qué cosas sí puedo hacer en ambos casos? Por ejemplo, puedo analizar si yo tengo alguna posición en particular o alguna apertura que yo quiero analizar, pues yo puedo en ambos casos colocar software de análisis. Por ejemplo, si yo en el caso de Fritz pongo análisis infinito, en ese caso me sale el módulo Fritz 18 y yo puedo hacer los movimientos que desee para ponerme a analizar quizás alguna variante en particular, ¿no? En este caso estoy haciendo unas jugadas de apertura y las puedo poner en análisis inmediatamente usando Fritz 18. Bien, también hay que agregar que puedo cambiar el módulo, puesto que Fritz 18 no es el software más fuerte de ajedrez en cuanto a nivel de juego se trata. Es suficiente, claro, para derrotarnos a cualquiera de los que estamos viendo este video, incluso al campeón del mundo, ¿no? Sin embargo, yo puedo cambiar y puedo elegir otro módulo que tenga instalado. Por ejemplo, voy a elegir Stockfish 13. Bien, ya hay versiones más actualizadas de Stockfish. Solamente estoy poniendo un ejemplo, pero puedo cambiar el módulo en el caso del análisis. Bien, para jugar solo se juega contra Fritz. Para analizar, puedo elegir mi módulo. Lo mismo puedo hacer con ChessBase, ¿no? En el caso de ChessBase, yo abro un tablero. También puedo colocar la misma posición, hago los mismos movimientos. Y en este caso, puedo añadir apuntador y colocar el software que desee. En este caso puedo usar el Stockfish 13 como motor o puedo usar Fat Fritz, etcétera, ¿no? Y hago exactamente lo mismo. Así que por ahí podríamos decir hay similitudes. Pero ¿qué pasa? Que en realidad pues uno lo que debe hacer para formar un repertorio es investigar un poco, ¿no? Y qué tal si yo quiero, digamos que, hacer búsquedas bien filtradas sobre alguna variante en particular. Vamos a hacer algunas jugadas más y voy a seguir con este ejemplo de la francesa, ¿no? Esta es una variante muy interesante, muy utilizada, la variante Tarrasch de la defensa francesa. Y vamos a hacer los movimientos teóricos. Todo esto es una posición muy teórica, muy jugada. Vamos a hacer aquí enroque, y vamos a usar la variante de alfil G5, dama C7 y torre C1. Supongamos que yo quiero a partir de esta posición investigar y profundizar un poquito más. Entonces aquí tengo una dificultad, porque ¿cómo busco en una base de datos esta posición desde Fritz? Ya se complica desde el principio porque no tengo yo un panel donde tenga mis bases administradas y donde pueda abrir mi gran base de datos y hacer una búsqueda allí. No lo tengo. Si yo quiero abrir una base de datos, sí lo puedo hacer, tengo que ir a la opción archivo, abrir. Y busco una base de datos dentro de mi computadora, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar a ChessBase, bases, y voy a elegir la Megadata Base 2022 que la tengo instalada por acá. De esa manera puedo yo abrir una base de datos. Ahora se acaba de abrir y puedo aquí hacer un filtro y buscar por posición, por ejemplo, ¿no? Puedo añadir los datos que yo desee, ¿ya? Y vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, filtrada, jugadores con 2600 de Elo FIDE para arriba, uno de ellos al menos entre el año, digamos que 2015 hasta el 2022 de esta posición que acabo de colocar. Bien, hagamos la búsqueda de partidas. No voy a crear un acelerador de búsqueda en este momento por el tiempo y vamos a esperar que nos salga la lista. Entonces ya tengo la lista de partidas, aquí está. Ahora, qué complicado es trabajar aquí esto, porque lo ideal es no solamente obtener la lista filtrada, sino pasar todo esto a una base de datos y comenzar a hacer análisis.
Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo creo una base de datos en Freeze? Ahí es donde viene mi dificultad, ¿no? Por ejemplo, tengo este grupo de partidas que quiero investigar, control C para copiarlas y no tengo una base de datos donde pegarlas. Tendría que usar otro software externo para crear una base de datos, abrirla y luego pegar allí. Entonces, eso no es práctico. Es que este programa no está preparado para eso. Yo estoy forzando el abrir una base de datos ahora. En cambio, hacerlo en ChessBase es súper sencillo. Porque en el caso de ChessBase, yo hago mi búsqueda en mi mega database, que la abro, filtro las partidas, las encuentro y luego selecciono estas partidas, ¿no? Supongamos que es esta, este número de partidas, hago mi control C, luego salgo de acá, genero mi nueva base de datos, ¿no? Y aquí pues le pongo el nombre que yo deseo, por ejemplo, no sé, estamos viendo francesa, entonces vamos a poner francesa, variante Tarrasch, por ejemplo, y entro a mi base de datos recién creada en formato PGN y pego allí mis partidas. Acabo de pegar allí mis partidas, aquí están ya seleccionadas, ahora las analizo, guardo los análisis, voy mejorando mi base, voy agregando partidas que van saliendo. Entonces es un trabajo a largo plazo, una creación de una base para poder investigar y para poder seguir mejorando y coleccionando mis bases personales de aperturas. Por ejemplo, ¿no? Esto enfocado a las aperturas se puede aplicar a cualquier otra faceta del juego. Entonces, dos aspectos muy diferentes, ¿no? Más bien deberían ser un complemento, no una competencia entre estos dos programas. Lo que debería hacer es más bien, ¿qué tal que, bueno, ya aprendí una apertura y esta vez quiero jugarla? Bueno, ChessBase no me permite hacer partidas. En ChessBase yo no tengo cómo enfrentar a ningún módulo, ¿no? De ni Freeze, ni Stockfish, ni nada. No puedo hacerlo. ¿Hay otros programas para hacerlo? Sí, claro que sí. Hay programas de escritorio, programas para móviles, pero Freeze es un referente y es muy fácil de usar y es también muy amigable. Entonces, lo que yo puedo hacer es dirigirme a mi Freeze y colocar la posición para poder jugarla, ¿no? ¿Y cómo puedo colocar una posición? Por ejemplo, presiono la tecla S y construyo la posición que yo deseo. Bien, supongamos que aquí esta es la posición que acabo de construir, le toca jugar a las negras. Vamos a hacer movimiento, no sé, alfil D7. Vamos al movimiento alfil D7, ahora juegan blancas y ya, esa es la posición que he construido. Y yo quiero jugar esta posición. Bueno, pongo acá el nivel con el que voy a enfrentar, por ejemplo, el nivel de Gran Maestro, y comienzo a jugar con Fritz, ¿no? Y comienzo a jugar esa posición y yo sé que el módulo nos va a ganar, pero vamos ganando experiencia. Y aparte que podemos utilizar las funciones asistidas de entrenamiento de Freeze, que ya he visto por ahí en un video anterior, ya he tocado algo, ¿no? Seguramente voy a ir añadiendo algunos videos más donde podamos aprender a usar Freeze. Pero orientado a eso, orientado a jugar partidas y aprender de nuestros errores para poder mejorarlos. Hacia eso está orientado Fritz. Bien, esos son los enfoques. Básicamente creo que esto resume en gran medida la diferencia que hay entre ambos programas. Nuevamente repito, son un complemento, no son un programa que deba reemplazar al otro. Bien, eso es todo entonces, y ya en una próxima ocasión seguiremos viendo algunas otras diferencias que hay entre estos programas.